Yo. Mic check. JK. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 4 de Yoshikousei. No Yoshikousei, no os confundáis, ¿eh? Ya pasó esa época de Yoshikousei. Y ya. En fin. Yoshikousei, ¿de qué va? Chicas, en la... Bueno, para... Ay, no salga. En el Instituto Leche. Y ya está. Que quieren cumplir sus cosas, sus mierdas. En fin, es un... Es ¿cómo se llama? ¡Ah! Ya no me sale, tío. Lo del día a día ya. Lo del día a día. No sale el nombre ahora. No sé por qué. En fin. Vamos a presentar a los personajes. No tiene mucha historia, realmente. Antes de que se me olvide. Bueno, ahora lo diré. No sé por qué me atrae mucho. La tonta no. no sé por qué me atrae mucho. La mangaka. La empanada. Y esta, la de pelo corto. Por ahora, las que han salido. No sé si han salido más. La de Chunibyo, no. Desgraciadamente. Lo raro es que a mí me llama mucho la de Chunibyo, pero esta no. Así en plan de... No, esta vez no. Y en plan de... Hola. Me he rayado, bueno, en fin. Tanaka, la vaca. Su apodo, vaca. Ya está. No tenía más. Joder, mire mucho. Y de agosto, me cago en mi... La mangaka, esta sí me interesa. Me llama mucha atención. Es muy tsundere, en plan de con su amiga, en plan super seria, pero luego en plan de con el pie el babea. Y es súper vergonzosa, te juro, ¿eh? A ver, se llama Kikuchi Akane. Su apodo Wota. No, no, nada mal, el tour 160. Bueno, a ver, no sé cuánto se funda. 16, imagino. Siguiente, esta también me llama la atención. La super empanada, a ver, se llama Shiori Saginomiya, robo, apodo, 1955, ¿en serio? ¿Tan baja? No me lo esperaba. No sé por qué esta me llama la atención. En el último capítulo me hizo gracia porque dice, está en el baño y de repente salió mucho. Y digo, ¿qué cojones, tío? Me hizo puta gracia. ¡Loli! Esto es, obviamente, no hacía falta ni poner apodo. Desde el principio sabía que su apodo iba a ser Loli. Se llama Saku Momoi. Este quiere añadir nada, a ver, no cuento, ¿no? En julio, ya pasó tu cumpleaños, qué lástima. La del Chunibyo, Minami Yamamoto, Yamai. No sé, esta me encanta, tío, esta me encanta. El Chunibyo, tío, por el examen también, ¿sabes? Me recuerda un poco a Rico cuando hace los exámenes. Cuando hacía los exámenes, pues igual, me recordó a ella cuando hizo el examen. Igual, ¿eh? Igual. Me hizo mucha gracia. Esta es la que me llama también la atención. Me recuerda, no sé por qué, me recuerda a muchos personajes de pelo corto que he visto yo. Y digo, hostia... ¡Qué puta madre! Se llama Kanade Nimomae. Hajime. 160. Hostia, es alta, ¿eh? Pero coño, no es para... Es alta, es alta. La siguiente, que creo que no ha salido aún. No, no ha salido. Lili Someya. Lili. Oh, Dios, tiene cara de darkness, de masoquista. Así de claro. Tiene esa cara, ¿eh? Que bueno, esa cara ha sido en plan decir, está... sabe qué va la cosa. Tú creo que tampoco ha salido. Hisui Kujio, Mayo. Majo, o Mayo. Y el sensei. El sensei más loco. Dice que le gustan las chicas universitarias, no las de instituto. Y en plan de, joder, te puedes abrir a reservar, ¿no? Masataka Sawatari. Waseda. Joder, puta, se me ha hecho, te juro. Cabrón, es un cachondísimo este men. Te partes el nepe con este men. Me vimos en el capítulo 4. Que se va a centrar en ella, precisamente. Y eso me gusta. El 2 tanto en la mangaka, el 3 en Loli, el 1 en todos en general. El 4 va a centrar en la de pelo corto. Dios, me encanta. Mase. Se va a llamar el capítulo. Sinopsis, aquí está, hostia, claro. En el día del examen de la escuela secundaria, debido a mi alta salud, todo tipo de mala salud, me inscribí a una escuela secundaria que estaba buscando y era una obra que iba a ingresar a la escuela secundaria para niñas de Saitama Tama. No, no, tío. Era serio que estaba deprimido, era en serio que estaba deprimida. Cuando comenzaron los duros 3 años, pero encontré el nombre del tan esperado santuario de Shinomiya en el tablón de anuncios donde se colocó
La clasificación de la clase de la ceremonia de ingreso y me complace que haya ocurrido el milagro. Sin embargo, es un placer tanto por un tiempo ver la expresión de Robo, que se supone que está enamorada de Robo, que nunca se había derrumbado en la escuela secundaria. Se rompió fácilmente por un idiota. Es difícil sorprenderse. Majime, de alguna manera, empieza a mirar al idiota. Tratando de acercarse a Robo. O sea, se intenta acercar a Baka para acercarse a Robo. Es muy linda. Quiero a Yuri de eso. En fin. Bueno, aquí estamos viendo aquí a Baka, no Baka Kuifu. Con respeto al señor Kuifu. No, pero en serio, Baka, aquí vamos aquí a Jime. Loli, dando ahí. Cosa, no sé cómo se llaman los palitos aquí en España, pero son de esos. Sensei aquí. Y aquí al Chunibyo. Le voy a hacer más respeto a su video, lo siento mucho. No les ha traído atención lo más raro que me sorprende, por eso lo digo. Pero Hajime, ese Hajime está en. Yo te apoyo, Chunibyo, yo te apoyo. Te tengo en el Kokoro. Tengo a Ranko en el Kokoro, tengo a Rika en el Kokoro, por Chunibyo. Tengo a ti también. Pero no sé por qué no me llamas mucha atención. En fin, vamos a ver avance. Después de todo. Tío, es largo, 1.18. Venga, ahora, disfrutadlo. Que siempre me olvido que estoy en YouTube. Vale, ahora sí, disfrutando. Luego lo comentamos. やっぱ人生コツコツ真面目にが大事だよな。どうしたバカ、また赤点取って居残りか。そもそもさ、楽して成功しようっていう根性が腐ってんだよな。ああ、確かにお前テストに出そうなとこ山張って全部外してたよな。それにさ、自分だけこっそり成功しようっていう根性も腐ってるよな。ああ、いるよな。私全然勉強してないとか言って周りを油断させて自分だけちゃっかり100点取るやつ。けどお前こっそり勉強なんかしてたか？マジで情けない！いっそ海に深く沈められて深海魚の餌食になった方がマシだ！ショックなのはわかるけど、そこまで自分を責めなくてもいいんじゃね？ちょっとはコツコツ真面目にやれよ、オタ！私？ダイエットしてるとか言って逆に太ってんぞ！つうか冷静に考えてワカメシェイクで痩せられるわけないだろ！私？てかなんでワカメシェイク知ってんだよ！私はこれで10キロ痩せました。あなただけにこっそり教える驚異の装身術。飲むだけでみるみる痩せる話題のわかめシェイクダイエットまとめ。何、私の服も勝手に見てんだよ！次回、女子高生の無駄遣い、真面目。良い子のみんな、わかめシェイク飲んだって人生は成功しないぞ。つうか、なんだよ、わかめシェイクって。Yo largo, yo largo. No voy a negar, porque no preguntaré. A ver, me sale algo de. Lo entiendo. Dross, Calatras, Ilum. Otra vez, este. Dross, iba a decir este. Calatras. Mucho que cuarte, Skull Day, no sé por qué. Si tenemos que saberlo. Gran Blue no lo he visto aún. Vale, es algo que entiendo. Esto es lo que odio. Me gusta la canción. Me gusta cantarla, pero cuando lo veo me gusta en el juego, pero cuando lo veo en el anime me cabrea, la canto, pero me cabrea. No sé por qué, no sé qué problema tengo con Tracy Pulse, la canción, con Tres Primos, pero bueno. Y obviamente Masterpiece, ¿eh? Pensé que era Smiling, pero bueno, vale. Vamos a comentarlo. Aquí vemos aquí a Robo. やっぱ人生Están ahí コツen コツ真面la hora de目にがcomida,大事だよimagino. な。どうしたバカ、Aquí Hajime また赤点取って居残りleyendo. か。そもそもさ、Parece que楽en しel て成grupo, 功el sensei le llama para decirle lo de su formulario, algo así quiero recordar que era. しNo meようってacuerdo いうde qué era. 根性が腐ってんだよな。ああ、¿Qué me ha確かにおpresentado? 前テストに出そうなとこ山張って全部外してたよな。それにさ、Aquí Baka hablando con este otaku.自分だけこっそ¿Maldita? り成功しようっていう根性も腐ってるよな。いるよな。私全然勉強してないとか言って周りを油断させて。Aquí Baka hablando con nuestra Hajime. Te juro, es porque me llama la atención tanto. 自分だけちゃっかり100点取Robo. るやつ。けど、Uy, ahí se sentía rara ya. お前こっそり勉強なんかしてたか？マジで情けない！Y aquí vemos a que Hajime se sienta en plan de blanqueado. ¿Por qué no puedo estar cerca de海ella? に深く沈められて深海魚の餌食になった方がマシだ！Está enamorada. ショックな。Ahí estoy viendo, obviamente, aquí está Loli. Vale, no, 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 antes de nada. Aquí estás viendo aquí a Hajime. No sé si está caminando leyendo o se queda parada leyendo. Aquí vemos aquí a Loli.
Mangaka, baka y robo. Acerca a Loli a darle comida. Pues siempre he dicho de por favor de lo que hizo con su abuela la última vez que la ayudó. Hajime hablando con nuestro chunibyo. Aquí están en el... No sé cómo se llama, en el puente. Entonces... Parece que Hajime se refiere a como un molde de un avance. Y parece que entra a robo, puede ser. Está lloviendo y de repente están las dos ahí juntas. No sabe qué hace Hajime, se sonroja. En ese momento es el típico que sacas el paraguas y te vas con ella. Pues eso es lo que faltaba. Saca su libro para leer. Yo creo que es un libro de, en plan de... ¿Cómo decirlo? De... ¿Consejos de amor? ¿Puede ser? Porque porque lo saqué todo el rato o algo que decía ese libro. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Está muy bien Jessica Usei. Si quieres echarnos unas risas en este próximo anime. Hay muchos animes de esta temporada de risa. Serios, de combate, hay muchos esta temporada. Más de Isekai, sobre todo. Así que nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.